una de ellas, a no declararse culpable, a no declarar contra sí mismo, y tiene también derecho a ser asistido de un letrado, que en este caso es el letrado señor Calero, que tiene, como manda la ley orgánica del Tribunal del Jurado, a su lado para que pueda hacer en cualquier momento cualquier acto. ¿Va a prestar usted declaración? No. Vamos a empezar con el Ministerio Fiscal. ¿El Ministerio Fiscal le va a responder? No, a la letrada señora Bermejo, ¿va a responder usted a sus preguntas? No. ¿A las preguntas del señor Valero? No. ¿A las preguntas del señor Navarro? No. ¿Y a las preguntas de su letrado señor Cabero? No. Tampoco. Muy bien.